diferentes pruebas que demostrarían todos los maltratos que sufrió, incluso frente a su pequeño hijo. Hola, vamos a Dámelo, que no quiero problemas. Yo tampoco quiero. ¿Lavando ya, las cosas? Ya, dámelo, rápido. No te voy a dar nada. No me sigas. No me sigas. Ahí yo me acerco a la mesa porque mi hijita estaba sentada y iba a levantar los platos, las cosas que me iba a decir. Es él quien me comió. No me sigas. No me sigas. Está arrastrando la pierna. A mí no me jala. ¿Qué te pasa? Mira los ¿Qué te dijo, mami? Por favor, mamá, que no te fijes. Ya, mi amor, no llores. Bueno, es un audio estremecedor, escalofriante, y la esposa de Andy Polo, incluso la abogada Claudia Sumaeta, no pudieron contener las lágrimas al escuchar, ¿no?, este audio, que evidencia los maltratos que ha sufrido esta mujer a manos de Andy Polo, ¿no? Quien en todos los idiomas él negó hace poco ser un agresor, pero este audio lo desmiente, más bien confirma todo lo contrario. ¿Es de terror? ¿Es terrorífico? Se que me yo rompe el corazón eso? De escuchar ese niñito, mamá, te va a pegar. O sea, hablando así, y ahí es cuando tú llamas al 911. Sí, ahí es que yo le escribo a mi amigo para que llamara al 911. Porque ni siquiera tenía un chip allá para llamar yo misma. Por eso es que recurro a mi amiga a escribirle el WhatsApp, por favor, llámalo a la policía, porque él me ha pegado y están mis hijos. Y yo estaba encerrada ahí en el cuarto. Si estando él con la rodilla así, él mandaba a mis hijos para... ¿Qué me iba a hacer en ese momento si mis hijos se iban al cuarto? Él es hombre, él es más grande, es más fuerte. ¿Qué hubiera pasado en ese momento? ¿Y si me mata o me pasa algo? ¿Qué iba a hacer yo allá sola? Lo cierto es que, amigos, la llegada de Andy Polo a Universitario de Deportes ha generado un gran debate, no solamente en las redes sociales. El Club Crema ha anunciado su regreso a este... vistiendo esta camiseta luego de 6 años. Y a pesar de ello, varios usuarios han tenido opiniones divididas. Por un lado, aplauden, ¿no?, la llegada de Andy, que reforzará el equipo, mientras que otros se han mostrado realmente indignados debido a las denuncias que tiene por agresión. Claro, ¿no? Es difícil porque para muchas personas no pueden separar el deportista de la persona, ¿no? Entonces, ¿cómo, con qué cara van a asumir, ¿no?, esta situación? Es tener un agresor en el equipo, y en estos momentos en que se lucha contra la violencia hacia la mujer, tener a alguien que hay evidencias de maltrato, ni siquiera sospechas, hay evidencias de maltrato, tenerlo en el equipo no suma, señores, no suma. Creo que le hace un flaco favor al equipo Crema. Ayer yo justamente revisaba, ¿no?, esta disputa, o mejor dicho, esta polémica de la contratación de Andy Polo, algunos a favor, otros en contra. Algunos consideraban de que Andy igual necesita trabajo para mantener a su familia. También, sí. Pero lo cierto es que, pues, si queremos ser una sociedad libre de violencia y de todos, desde nuestros frentes, tenemos que luchar para evitar este tipo de situaciones y maltratos y agresiones contra la mujer y contra una familia, como se ha evidenciado anoche con esos audios, ¿no? Claro. Entonces, la lucha tiene que ser frontal desde todos lados. Por supuesto, y aquellos que dicen, ¿por qué lo grabó? Bueno, porque es la evidencia. Tiene, ¿no?, que grabarlo. Porque es la evidencia, porque sí, cuando va una mujer a una comisaría y le dicen, no le creo, ¿tiene audio, tiene video? Ahí está, esta es la prueba. Así es, así es. Vamos a dejar el tema, amigos, para entrar también...